Hola, amigos, bienvenidos otra vez a Polybridge. Y esta vez con mi hermana pequeña, bueno, no tengo otra hermana, hace un año que no veía, saluda a la cámara. Hola. Observad sus hermosos dientes. Cuéntales qué edad tienes. 9 años. ¿Y a qué te dedicas? ¿De qué trabajas? Todavía nada. No, tienes que decir cualquier cosa. Trabajo en el Mercadona. Con todas las cosas que te podías haber inventado y vas y dices eso. Tienes un futuro muy prometedor. Y hoy, como que sabéis que queda solo un episodio más de Polybridge por sacar y es yo pasándome el último nivel, la última campaña, pues como que he visto a mi hermana, he decidido que sería una buena idea coger, explicarle cómo lleva el juego y ver qué es lo que sale. Tenemos que ser bondadosos con ella porque tiene solo 9 años y este es un juego de puzzles bastante complicado. Pero bueno, vamos a ver qué tal se le da. ¿Estás preparada? Sí. Haz lo mismo que antes. ¿Qué hiciste mal? No lo sé. Has roto el juego. ¿Qué? Que me has roto el juego. ¡Que te estoy vacilando! Eso es porque tienes que construir una cosa, ¿ves? Dale la T y selecciona el segundo material. El de arriba del todo es la carretera y el segundo es madera. Y ahora une la roca con... Ah, ¿ves? No tienes nada que poner, haces triángulos, aguanta. Muy bien. Esto está trucado, ¿eh? No, es el tutorial. Dale a la T. Ya tienes que hacer doble clic ahí. Dale espacio. Ahora verás lo que pasa. Yo no te voy a ayudar aunque me lo pidas. O sea, si me lo pides te ayudo, pero no te voy a ayudar así, en plan, no te lo voy a decir, ¿vale? Acuérdate lo que hiciste en el tutorial. No me acuerdo. Pero si lo hiciste en el tutorial. Ya sé. Más o menos, ¿lo estabas haciendo bien? ¿Sí? ¿Crees que ya está? No. ¿No? Inventando, ¿eh? No te preocupes, esto es para inventárselo. ¿Crees que ya está? Sí. Mira, pues dale espacio. Ni siquiera aguanta eso. Me rindo. No te puedes rendir tan fácil. Venga, dale. Ayúdame. No, tienes que hacerlo. A ver, piensa una cosa. Esto de aquí, ¿vale? Estos puntos son como codos, ¿vale? Este punto es como tu codo. No hay nada que lo esté aguantando. Tienes que poner una cosa que atraviese el codo para que el codo no se doble, ¿entiendes? Le das a la Z y vas para atrás. Sí, quieres ir para atrás, porque tienes que atarlo con este. ¿Ya? ¿Crees que funcionará? Chin, chan, chan. Muy bien, venga, dale al siguiente. No, eso no es. Y me mandas a callar, no va a funcionar. ¿Qué? Ya verás, ya lo comprobarás tú misma. ¡No! ¿Viste? ¿Pero por qué? No era eso lo que tenías que hacer. ¿Qué hiciste en el otro? ¿Qué tienes que hacer con los triángulos? Ajá. ¿Y ahí ves triángulos cerrados? No. ¿Viste? Y en el presupuesto. Es lo mismo que antes, pero doble. No llegará, ¿eh? Toma ya. Muy bien. A la primera. ¿Sabes lo peor? Que hay gente adulta que, aún habiéndose hecho el tutorial, no sabían hacer lo que tú acabas de hacer. Así que muy bien. Dios. No hay más carretera. ¿Qué tienes que hacer entonces? Mira dónde está la moto. Es un salto. Tienes que hacer que la moto salte hasta aquí. Más complicado esto, ¿eh? Piensa. Puedes quedar más carretera. Tiene que dar un salto. Solo con dos de carretera. Yo me callo, tranquila. Me estoy inventando, ¿eh? Vale. Ánimo. ¡Buen día! Ya está. ¿Ya está? Venga, pues dale. Mira qué bien. Es genial, ¿eh? Pero como sea, hazlo tú. No, hazlo tú. No sé. Pues por eso tienes que saberlo. Es solo un salto. Tienes que hacer un salto. Te lo digo yo casi más. Pues dime cómo. A ver. No sé eso. ¿Cómo son los saltos? ¿Rectos? Pues ya está. ¿Cómo tienes que poner la carretera entonces? No, porque piensa que la moto hará así, vendrá por aquí y cuando salte. Ya. Esa segunda carretera no va a ser nada. Muy bien, ahora inténtalo. Venga, con la madera. No, tienes que ponerle madera. Ponle madera. Una estabilidad. ¿Y esto? Eso da igual. Tú solo tienes que unir esta parte de aquí. Es solo un salto. Muy bien. A ver.
Casi. Tienes que modificar un poco la forma de del salto. Mientras lo pulsas, ahí es. Peor. ¿Peor? No, ya sé, ya sé. ¿Tú crees? Sí. Muestra esta forma. Sí. Vale. Pues, entonces, para que esto funcione, ¿qué forma crees que tienes que estar, que tiene que estar teniendo en cuenta esta forma de aquí? Igual que esta. Ajá, exacto. Pues ya está. Ahí lo tienes, ¿ves? Ahora tiene una forma más parecida a esta, ¿no? ¿Es más así o no? Sí. Pues dale a ver para probar. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Muy bien. El primero ya está. ¡Pero párense! Es que tienen que llegar hasta aquí. ¿Ves dónde está la meta? No estoy inventando. Sí, sí. Invéntate lo que quieras. ¿Crees que así está bien? ¡Oh! ¡Oh! Nada mal. Un poco raro, pero bueno, está bien. Para tener 9 años. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Dale, va. Es mejor. Lo haces mejor que gente de mi edad, lo aseguro. Como tú quieras. ¡Hala, hala! ¿Dónde vas? Acuérdate que hay una cosa para hacer. Tú sigue, no hay problema. ¿Qué pasa? Aquí pasa el barco por aquí y no sí, pasa sí. Nada. Toda la lógica del mundo. ¿Dónde está? Ay, hazlo tú, por favor. No, la idea es que juegues tú, idiota. Va. Tú. Hazlo tú. No, tienes que hacerlo tú. Va. ¿Hacía falta? Sí. Perfecto. Perfecto, ¿no? Me falta mío. Vaya, mira, pasó. Venga, a ver si el coche pasa. Espera, espera. Ya que suba. Tiene que presionar. ¿Qué pasa? Que tenía que hacer una carretera. Ya, ¿qué? Ya. Espera, espera. ¿Cómo se...? A ver, espera, espera. ¿Cómo bueno, se pone otra vez? Bien, muy bien. Venga, prueba. Sube, 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 sube. ¡Perfecto! ¡Muy bien! No sé cómo lo has hecho. Mira, o sea, tu presupuesto era de 16.000 euros y has terminado en 19.000. Tienes que decir super over budget. Super over budget. Pero me da igual. Dilo. Me da igual. Y ahora vamos a jugar a Mold Your Friends. Bueno, como siempre estoy cortando el título. Y es un juego, como veis, con hombres que tienen una lata de Coca-Cola en el pene. Está enganchada, cuando está verde está enganchada. Ahí, perfecto, muy bien. Ahora la A, que es la que está enganchada. Muy bien. Ahora la D, está enganchada la S. Muy bien. Ya está, ya estás más arriba que yo. ¿Ves la línea? Así que le das al espacio y ya terminas el turno. ¿Viste? ¿Lo entiendes? Corre que tienes tiempo. Arriba. Casi, tienes que dejarla suelta cuando estés arriba. Estás en plan Spiderman. Es verdad. Tiene el culo de la oveja. Es una cabra. Las ovejas no tienen cuernos. Bueno, da igual. Estás enganchada con la... Estás bailando. Bien, muy bien. Ahora doble, muy bien. Aquí. ¿Quieres hacer una cosa? ¿Quieres que yo pulse las teclas y tú mueves el ratón? Ya lo intento. Más, más arriba, más, 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 más. Ya estamos. Bien, ya está. Venga, que lo conseguimos. Venga, el último. ¡No! Nos hemos caído. 10 segundos. 9, 8, 7, 5. No, el ratón. Sí, venga. Oh. Bueno, mira, esto es lo que construimos. Cuéntanos tu experiencia con el Polybridge. Pues
Oh, es maravilloso. Ya hemos jugado 20 partidas. Y... adiós. Joder, qué sosa. No puede ser así de sosa. Has jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de las cuales solo 3 están por encima del presupuesto. Muy bien. Me siento orgulloso de ti. Me río de ti. Tienes que decir amiguitos míos. ¡Amiguitos míos! Bueno, amiguitos míos, espero que se haya reído mucho con el vídeo de hoy. Estoy planeando hacer un gameplay de terror con mi hermana para verla asustada. Así que si queréis verlo, no olvidéis darle like a este vídeo. Y cuando lleguemos a un cierto número de likes en este vídeo, daré por sentado que queréis verla morirse de miedo en un juego de terror. No, os aseguro que eso quiero, va a ser lo no mejor. Quiero, no, sí. No. La obligaré, no os preocupéis. No. Maltrato infantil. No. Así que bueno. Y como siempre. Hasta mañana. ¡Gracias! La puta. Y con esto he ganado experiencia.